del susto que pasó esta cantante de aquí de Puerto Rico. Esta información nos llegó, o sea que la gente nos escribe por las redes sociales y las líneas calientes de Lo Sé Todo, y nos dijeron que pasó un tremendo susto, y de hecho nos mandaron el video. ¿De quién estamos hablando? Y yo estoy loco por ver esas imágenes. Señores, estamos hablando de Lourdes Robles, y ella dice que el espectáculo debe continuar. Esa fue su actitud, la actitud que asumió en el momento en que en el pasado sábado, en el Festival de Boleros en Carolina, ocurrió lo siguiente. Ahí está. Ahí vemos a Lisette, señores, quien está subiendo al escenario. Y luego presentan a Lourdes, porque es que había una dinámica en escenario entre ambas. Empieza la banda, la orquesta. Ella estaba esperando su cue, estaba esperando el cue de la música para saber cuándo es que iba a entrar. Anda. Ahí está, ahí le cayó. Mira el brazo izquierdo como le hace. El monitor, le cayó el monitor. Ahí está Tania, su relacionista público, observando que, verdad, pues que no haya ocurrido a mayores. Sin embargo, podemos ver cómo se agrupan las personas, verdad, que forman parte de su equipo de trabajo para ver que ella esté bien. Wow, le cayó un monitor, o sea, como una bocina, para que sí, la gente tenga claro. Uh-huh. Una bocina que eso pesa un montón sobre el brazo izquierdo. Y vieron con el brazo todavía, obviamente debe tener un dolor terrible y no sabe si hay fractura o no, o qué pasó, cómo terminó finalmente el brazo. Pero mira el compromiso de ella con su público y con Lisette y toda la producción, que subió y dio el espectáculo. Así es, wow. El espectáculo debe continuar, como bien mencioné anteriormente. Esas fueron las palabras y lo que sintió la artista al momento de verse al público. Wow. Señores, hablamos con ella en exclusiva y nos cuenta qué pasó tanto antes como luego de esta presentación. Ahí está. Wow. ¿De qué fue lo que ocurrió? Sí, realmente estaba a punto de subir a cantar mi última canción junto a Lisette, que era la que estaba en el escenario en ese momento, y algo sucedió, alguien tropezó y a una de las bocinas que estaba en el escenario cayó, pero cayó como hacia el público por alguna razón que todavía no sabemos, como que rebotó y cayó hacia el frente en dirección a donde yo estaba. Y pues no tuve, pude reaccionar a tiempo, pero la reacción de nosotros es siempre utilizar las manos y los brazos para protegerte, y eso fue lo que hice. Saqué mi mano izquierda para tratar de protegerme, y obviamente pues tuve un golpe en ese momento, pero en la confusión, la adrenalina, pues yo lo único que estaba haciendo era contando y escuchando a Lisette, porque sabía que tenía que entrar al escenario. Así que cuando bajamos, ya estaban ellos paramédicos, me atendieron, me pusieron hielo, chequearon que no tuviese ninguna ruptura. Gracias a Dios así fue. La tuve un poco inflamada, hinchada, pero pues ya bajó, ya ven, ya pues la puedo mover. Y y como dicen, de show must go on, yo estaba más preocupada por subir a cantar que si me había partido la mano, la verdad es esa. Pero lo más importante es que ellos se portaron muy bien, que el municipio respondió con como debía ser. El alcalde, de verdad que es tremenda persona, el municipio de Carolina, el productor, todos ellos se portaron muy bien conmigo, me llamaron al otro día para saber cómo estaba todo y me ofrecieron todas sus facilidades, así que estoy muy agradecida por el trato que me dieron y sobre todo el público, que siempre fue tan cariñoso y se mantuvo ahí con nosotros hasta el final. Ella siempre tan comprometida con su espectáculo, comprometida con el público, ni pensó en el dolor, lo que quería era escuchar la referencia, esa señal de Lisette para saber cuál era el momento en el que le tocaba subir a escenario. Gracias por tu elegancia, muchas bendiciones y que sigas bien, Lourdes. Por menos que eso, Juliana, hay artistas que cancelan el show, dejan a la gente pegada y hacen un drama, y eso te deja ver lo grande que es esta artista puertorriqueña, Lourdes Robles, y su compromiso con la gente. Así que mi respeto siempre.